Hola, este es un video cortitito para contar un sueño que tuve, eh, bueno dos sueños, un sueño viejo y un sueño nuevo que el sueño nuevo es eh, que, debe, que se va a quemar una ciudad de, bueno, eh, bueno, en el sueño yo le decía a un amigo que estábamos en el sueño que Dios nos iba a mostrar algo. Entonces, como que, no sé, nos transportábamos a un lugar donde hablaban en un idioma, pero yo no me daba cuenta en el sueño, pero yo conozco cuando hablan en ese idioma. Eh, hablaban en, en portugués, pero no me daba cuenta en el sueño. Y una chica eh, como que hablaba castellano y me dijo eh, como que estaban hablando en brasileño o algo así. Bueno. Eh, y después y estábamos cerca de una especie de tribunal o no sé qué una especie de bueno era una ciudad y que me decían una ciudad con la letra B eh, me parecía que B corta pero después busqué eh, en Google y está Brasilia o otras ciudades pero es con B larga eh, que iba a tener un incendio muy pero muy grande como como castigo una cosa así y después hace mucho también soñé eh, eh, pero ese tiempo era cuando habían abierto la puerta santa en el tiempo del jubileo eh, y bueno y que se hacía una indulgencia por día yo soñé que tronaban como unas trompetas fuertes en, en los, afuera de los planetas así eh, como en el espacio exterior y que se sentía casi hacia el, hacia la tierra eh, una voz de un querubino, no sé, potentísimo, que decía, estamos cerrando el tiempo de la misericordia, ahora viene el tiempo del hacha. Y bueno, yo no sabía nada que qué refería el hacha. Y mi papá, que fue seminarista, eh, me dijo, claro, en la Biblia sale, en San Juan dice, el hacha ya está puesta sobre la raíz de los árboles. Quiere decir que que se si viene el tiempo de la del castigo bueno eso tengo que decir los sueños porque porque por algo los sueño y no quiero que que me después que me me reaprenda dios eh, que porque no los conté porque al único a lo que le tengo miedo al juicio de Dios. No le tengo miedo que piensen que soy loca o que sé yo. So... Bueno. bueno. igual es un sueño. Bueno, eso no más. Lo tenía que decir antes que porque a lo mejor pasa y, y entonces me tenía que apurar en encontrar el sueño de Brasil. Un incendio muy grande parece que a lo mejor se les venga. Bueno, no sé. Bueno, que Dios los bendiga.